Hola, mi nombre es Belén y les voy a enseñar a hacer unas ideas para reciclar focos quemados y con ellas decorar su cuarto o alguna parte de su casa. Para la primera idea vamos a necesitar de un foco quemado, tizas de los colores que quieran, sal de cocina, un cuchillo del tamaño que ustedes quieran y un repasador o una toallita y una tapita de gaseosa. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente echar un poco de sal y agarrar una tiza del color que ustedes quieran y empezar a batir la sal con la tiza. Eso va a hacer que la sal se empiece a teñir del color de la tiza. Mientras más lo batan, más fuerte va a quedar el color. Y ahí estaría. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con otro color de tiza. Y ahí estaría. Yo solo hice 4 colores, pero si ustedes quieren pueden hacer más o pueden hacer menos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el foco. Para abrirlo lo que tenemos que hacer es agarrar el foco y envolverlo con la toallita o el repasador y comenzar a cortarlo con el cuchillo por la tercera lineacita más o menos. Y cuando lo abran van a ver que adentro hay un cosito de vidrio. Para sacar eso lo único que tienen que hacer es volver a envolver el foco y con un cuchillo quebrarlo. Y vamos a comenzar a echar la sal adentro del foco. Si quieren se pueden ayudar con un embudo para echar más fácil la sal. Y ahora con la tapita de gaseosa lo tapamos. Para la segunda idea vamos a necesitar algodón, pinturas acrílicas de los colores que ustedes quieran y brillitos de los colores que ustedes quieran. Un foco, una tapita de gaseosa. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente con agua echar pintura acrílica y revolverlo. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con otro color. Y ahora lo mismo, pero con otro color. Y ahora
vamos a abrir el foco igual que como hicimos en la idea anterior. Una vez de que hayamos abierto el foco, vamos a comenzar a ponerle algodón al foco. Esta idea es la misma que hice en mi primer video. Vamos a llenar tan solo hasta esta parte de algodón y le vamos a echar un poco de brillitos del color que ustedes quieran. Y una vez de que le hayamos echado los brillitos, vamos a echar la pintura con el agua. Y ahora le vamos a poner más algodón. Y ahí estaría, ahora tan solo hace falta ponerle la tapita. Para la tercera idea vamos a necesitar aceite de cocina, colorante de comida, una jeringa, un foco, una tapita de gaseosa. Lo primero que vamos a hacer es, en un recipiente, poner un poco de agua y echarle unas gotas de colorante. Y lo revolvemos. Y ahora vamos a abrir el foquito de la misma manera que hicimos en las ideas anteriores. Una vez de que lo hayamos abierto, vamos a llenar todo el foco con aceite de cocina. Y ahora vamos a agarrar la jeringa y vamos a hacer esto. Y le vamos a empezar a echar. Y ahora tan solo hace falta taparlo. Vamos a necesitar flores de las que ustedes quieran, piedras y un foco. Y ahora vamos a abrir el foco igual que como hicimos en la idea anterior. Una vez de que ya hayamos abierto el foco, le vamos a comenzar a echar las piedritas. Yo le voy a echar esta cantidad de piedras, pero si quieren le pueden echar más o le pueden echar menos. Y lo que vamos a hacer ahora es echarle un poco de agua. Y ahora le vamos a poner las flores. Bueno, y eso ha sido todo. Si te quedó alguna duda, dime en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Y te agradecería muchísimo si compartes el video con todos tus amigos. No olvides que subo video todos los viernes y en la parte de abajo te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram, donde me puedes seguir y mandarme una foto si haces algo de esto. Y ahora los saludos, que son para Gabriela Plata, Cote Moreira, Cecilia Zapata, Antonella García, Kenia Rebeca Chacón, Aileen Martínez, Isabela Maya, Luceima Silva, Sofía Merino Álvarez, Cielo Denis Ponce Valadez, Karen Blancas, Renata Romero, Dani Rojas, Ay Delirio Ordes Blue, Brisa Aguilar, Noé Ortega, Vanessa Flores, Mati Varela, Paulina Aguilera, Dafne Martínez, Jazmín María Milagros y Lara Aveiro. Y esos han sido todos los saludos para este video. Si quieres que te mande algún saludo, me lo puedes pedir por acá en YouTube, por mi Facebook, por mi Twitter o por mi Instagram, que en la parte de abajo, en la cajita de información, te dejo los links. ¡Chao!